Y como les venía diciendo, que este es un nuevo tutorial llamado cómo descargar un video en YouTube. Este video me motivó para realizarlo. Es por lo siguiente. Abrimos nuestro navegador predeterminado. Yo uso Google Chrome. ¿Está? Que abre el navegador y voy a introducir, ¿verdad? Una dirección para entrar a mi canal por YouTube. Pam, eso fue el caso. Ahí se aparece el video que es en cuestión. Aquí está mi video. Ok, ya estoy en mi canal, ¿verdad? Por YouTube. Presento un video que publiqué hace 2 semanas aproximadamente. Y he recibido, ¿verdad? Vamos a pausar el video. He recibido un comentario de una usuaria que es Daisy Niker, que ella me pregunta diciendo que ¿cómo hago para descargar este video? Muchos métodos en bajar vídeos por YouTube. Por lo general te voy a dar un método más fácil por un servidor, ¿verdad? Muy conocido, que es videoscop.com. De todas maneras, el enlace de este servidor te lo voy a dejar en la información del video tutorial. Aquí tenemos el servidor, ¿verdad? Videos COP, Videos COP. Es un servidor que no es necesario estar registrado y es online, que es muy importante. Lo más importante de este servidor es que tienes que tener instalado Java en tu ordenador o en tu computadora. Y también es muy importante que te dan como unos permisos de seguridad para las cuestiones de los virus. Tienes que tener en cuenta que tienes que tener en tu ordenador tu antivirus actualizado, que es muy importante para que no vaya a dañar tu ordenador. Vamos al video que quieras bajar X, pongamos este ejemplo. El enlace del video, copiamos, vamos al servidor de descarga y lo introducimos en el bocadillo, pegar, descargamos el video. El servidor va a extraer, ¿verdad?, el archivo como tal del video. Aquí está. X video. Esto es un ejemplo de cualquier video que tú quieras bajar por YouTube o entre otros servidores de reproducción de video. Aquí te aparece el nombre del video. Y nos vamos a este enlace, ver los enlaces de descarga del video. Hacemos clic allí, ¿verdad? Y aquí,
Cuando llegues a esta sección, vas a ejecutar Java. Si te lo pide la máquina o el ordenador. Hacemos clic en descargar. Revisando el video, está chequeando y te va a aparecer una ventanilla de advertencia de seguridad. Hacen clic en acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicación. Ejecutar, no hay ningún problema, es por medio de seguridad. Y aquí te va a señalar las opciones de descarga del video que tú quieras bajar. Hay una descarga en MP4, los FLV, y por lo general hay una parte en rojo donde te señala la recomendación para bajar este video, porque te lo ha detectado, que es por la parte de las mediciones, que es 1280x720. El video va a estar en HD. Esto trae como consecuencia que si lo va a bajar en HD, va a tardar bastante en descargar el video. ¿Okay? Hacemos clic, por cierto, aquí está el tamaño en megabytes, 651.9, o sea que está bastante cargado el video que tú quieras bajar. De todas maneras, haces clic en la descarga en HD, y en la esquina de tu ordenador, en esta parte, te va a aparecer, ¿verdad?, la descarga del video. Aquí te dice el tiempo de descarga, que va a ser entre una hora aproximadamente, una hora o hora y cuarto más o menos aproximadamente, que es por lo general que tarda, que va a ser bastante el tiempo de duración, porque el video es de larga duración. Entonces vamos a tener que pausar el video tutorial. Haciendo un paréntesis en este video tutorial, les voy a dar otro método para descargar videos de cualquier servidor. En este caso, les voy a dar otro enlace para que hagan la descarga de videos que no comprometan mucho con trabajos que vayan a realizar. Este servidor se llama Fuerza de Descarga. Aquí está, y el enlace se lo voy a dar como se lo dije anteriormente en la información de la descripción del video. Mientras tanto, copiemos la dirección del video que tenemos como de ejemplo. Y en este servidor que es muy interesante, porque aquí se pueden bajar videos por los siguientes servicios de descarga de video: por YouTube, Dailymotion, que es lo más famoso, y el MySpace. Este servidor, como le dije anteriormente, se llama Fuerza de Descarga. En este bocadillo azul introducimos la dirección del video, hacemos clic
en esta ventanilla pequeña y se nos aparecerá el nombre del video, en este caso, y el tipo de formato de conversión, que es muy interesante, que es muy variado. En este caso el MP3, MP4, AVI, MPEG, MOC, 3GP, FLV y WAC. Los formatos MPG, MPG y AVI junto con MP4 es para la resolución de videos. Yo recomiendo mucho que bajen por AVI, que son los más fácil de trabajar. Hacemos clic allí. Para hacer un ejemplo, se nos va a abrir una ventanilla donde se nos pide para registrarnos, pero no es necesario registrarnos en este servidor, y hacemos clic donde dice continuar sin registrar. No hay ningún problema para con este método. Se nos aparecerá el nombre del video nuevamente y la preparación del archivo. Esperen que llegue a un 100%, ok, y más abajo aparecerá el 100% de la conversión del video. Hagan clic en bajar AVI y aquí abajo en la esquina de su ordenador le aparecerá el método anterior, como se descarga los videos desde los servidores. Aquí en este caso el tiempo va a ser menor porque no lo va a bajar con una resolución o con la parte de HD que llaman. Este sería otro método para bajar videos de YouTube. Lo más interesante de este servidor, que te baja los videos o otra clase de formato, bien sea por MP3 o por WAC, que es la parte de sonido. Pero volvamos a nuestro servidor anterior, videoscop.com, con el tutorial. Y como les venía diciendo, volvamos a nuestro video tutorial. Quedamos en bajar el formato de descarga en HD 1280x720 del video X que se vaya a bajar por este servidor. Completado el tiempo en bajar el video, minimizamos la pestaña de internet y revisamos la carpeta de descarga de tu ordenador o de tu computadora. Por lo general, el video de descarga va a aparecer al principio dentro de esta carpeta. Aquí tenemos el video y contamos con la maravillosa música que tenemos de fondo de este video tutorial, que es Mamma Miss America de Paul McCartney. Hacemos doble clic al video descargado, abrimos el reproductor predeterminado de tu ordenador y se nos aparecerá el video en tu reproductor predeterminado, en este caso en formato MP4. El video en este momento se ve con una buena calidad, tiene una buena resolución y bueno,
hasta aquí este video tutorial. Espero que le haya gustado. Por petición de muchos usuarios que me han pedido que cómo hago para bajar videos de YouTube o de otros servidores. Y bueno, para mí ha sido un gran placer en dedicarle estos momentos con ustedes. Y será entonces hasta una próxima oportunidad. Les habló Raúl Díaz. Y bueno, nos estaremos viendo, como quien dice, en línea.